Bienvenidos un día más, una semana más, a en vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Bienvenidos al día de hoy, chicos. Hoy vamos a ver la rodilla, una bisagra fundamental que antes o después acaba dándonos problemas. Vamos a darle rock and roll a esa rodilla. ¡Ya estamos aquí! <laughs> Espero que estéis oyendo al pollo ya, me cago en la leche que... Venga, apoyo a tu sitio. Como siempre, hacemos estos directos. Vamos a hacer una parte de movilidad, vamos a hacer una parte de tonificación y una parte de estiramiento. Así que se viene un directo estupendo para tratar las rodillas. Estas bisagritas que tenemos, ¿de acuerdo? Que todo el mundo sufre antes o después. Pero antes, material que vamos a necesitar. Yo siempre pongo una toallita para no hacerme daño, una esterilla para estar cómodos. ¿Qué vamos a necesitar? Un poco de crema. En este caso he cogido una crema que lleva arnica para calentar las rodillas antes de empezar. Es una práctica en la que si sufrimos de rodillas nos viene muy bien dar una cremita antes para empezar a calentar la articulación. Y eso te va a llevar solo 2-3 minutos y es una maravilla. Más cositas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar una goma elástica. Puede ser de la intensidad que tú quieras. Más fuerte, más floja, en función de lo que tú vayas viendo, cómo te encuentras, ¿de acuerdo? Banda elástica. Vamos a necesitar también, yo he cogido un saco de, de semillas que pesa aproximadamente, eh, pues como medio kilo, un kilo. Entonces tú puedes coger un kilo de garbanzos, un kilo de judías, un kilo de arroz. ¿Para qué? Para generar un lastre en la pierna y ahora cuando la movamos que sea una resistencia contra gravedad y nos ayude a trabajar. Y una venda, una venda de crepé. Nos vale una bufanda, nos vale unos panties, unas medias, nos vale cualquier cosa, porque esto lo vamos a fijar al tobillo y nos va a ayudar a hacer fuerza. ¿Vale? Así que, aquí tenemos todo nuestro material. Vamos a empezar, pues como os digo con el principio, una cremita de arnica. Hay mil de pimienta, hay, hay miles de cremas, ¿de acuerdo? Entonces, yo como tengo las rodillas un poco tocadas, sobre todo en el exterior de ambas rodillas, lo que voy a hacer es aplicar un poquito y frotarlas durante 2-3 minutos. ¿De acuerdo? Podemos frotar con ambas manos, podemos preparar, si queréis, un poco el cuádriceps, porque es una zona que nos moleste, una zona rígida, o un gemelo, que también pertenece a la articulación de la rodilla, aductor o isquiotibial. Yo me voy a centrar un poco en las rodillas, que como veis aquí, no sé si se aprecia, tengo un golpetazo de jugar el fútbol el otro día con mi equipo con el Electrocor Las Rozas, Electrocor Las Rozas, un equipo bueno, que menos mal, menos mal que somos mejores personajes futbolistas, porque madre mía, hacemos lo que podemos. Y chicos, una vez que hemos calentado, una vez que estamos rompiendo la barrera dinámica que tiene eh, las fibras, estamos dándole eh, más calor, le estamos dando un toque a la piel para que empiece a flexibilizarse. Eh, a que empiece a, a hacer un llamamiento a la sangre, empezar a movilizar la sangre de la piel que nos va a ayudar ahora si tenemos piquitos de dolor al inicio del movimiento nos va a venir muy bien para no tenerlos, ¿vale? Y esta crema, mmm, esto huele de maravilla, te abre, te abre como digo yo los poros, te ayuda a respirar mejor. Esta crema es una maravilla y como veis con la mano abierta sin hacer presión, sin nada, simplemente durante uno o dos minutos preparamos nuestra eh, nuestra rodilla. Y con esto vamos funcionando, ¿vale? Vamos con eh, ejercicios tumbados. ¿Por qué empezar? Esto cada uno a su nivel. Uno me va a decir, yo tengo artritis, yo tengo artrosis, yo tengo eh, menisco, yo tengo el cruzado. Eso es una gimnasia general. Cada uno que vaya a su nivel y a su velocidad. Vamos a intentar hacer dos series de 15, 20 repeticiones conmigo a la velocidad que lo voy haciendo, que es el nivel básico. Si alguien quiere hacer más o hacerlo con más intensidad, pues, eh, pues ancha castilla, como se dice. Venga, vamos a por ello. Empezamos con movilidad. Nos ponemos cómodos con la toalla que ya hemos designado y vamos a hacer 20 veces este movimiento. Y diréis, ¿por qué empiezas por el tobillo, Víctor? Bueno, porque el tobillo mueve el gemelo y el gemelo es parte de la rodilla. Entonces, el que no pueda estar en una posición alta porque ya estamos contrayendo la musculatura, lo va a hacer cogiendo la pierna y movilizando literalmente el tobillo. ¿De acuerdo? Vamos haciéndolo a una velocidad no espasmódica, no, no balística, como el que dice, sino despacito, articulando uno, articulando otro. Cuando llevemos 15, 20 veces, cambiamos al otro, ¿de acuerdo? Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, que queréis hacerlo los dos a la vez, podéis hacerlo los, con los pies estirados y haciendo el juego directamente esta última, eh, esta última tanda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aumentamos ya la circulación en las piernas, vamos a hacer flexoextensión. ¿Por qué tumbado? Pues porque en esta posición puedo hacerlo absolutamente todo el mundo, pero esto podrías hacerlo de pie perfectamente, ¿vale? Venga, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Por qué he puesto una silla? Pues porque esto lo puedes hacer sentado también, ahora os lo voy a mostrar. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Las dos a la vez, pues nos levantamos, nos ponemos en una silla y directamente, bien apoyados, trabajamos la movilidad, ¿de acuerdo? Es un movimiento de vaivén. Me pongo un poquito lateral para que lo veáis movimiento de vaivén, con flexión, extensión, flexión, extensión. Activamos la musculatura, pero ya le estamos dando un poquito de calor a lo que es la rodilla. Venga. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Movilidad de cadera. Hay que hacer un poquito de movilidad de cadera. Entonces, yo os muestro dos tres posiciones y vosotros os adaptáis a la que queráis. Por ejemplo, una muy cómoda es flexiono la pierna que no voy a trabajar y levanto un poquito contra gravedad. ¿Por qué la cadera? Porque hay músculos que saltan. Vienen desde la cadera hasta la rodilla. Y es importante activar articulación por arriba, articulación por abajo y todos los músculos implicados. ¿Vale? Eso es. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para trabajar ahora la cadera derecha, al que le cueste levantar la rodilla contra gravedad, se pone de ladito y hace simplemente unos movimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que cada uno haga la posición que quiera, pero yo tengo que mostraros todas las posiciones. Perdonar el baile, pero es que esto va así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No tiene que estar la pierna ni muy estirada ni muy cogida. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Y lo hago en este eje para que lo veáis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si estás en el suelo y vas bien, el suelo. Si este ejercicio te ha, te ha congestionado un poco, sigue en el suelo. Esto es movilidad. Te estoy dando varios escalones para que tú puedas adaptarte a lo que más te venga en gana, de acuerdo. Un ejercicio de rodillas que se hace muchísimo en esquí y en fútbol, que es el calentamiento con un poco de movilidad con tensión. Hay que poner las palmas de las manos encima de las rodillas, juntamos un poquito las rodillas, de acuerdo, y nos dejamos caer hacia adelante. Es un movimiento de ida y de venida. Estiramos, flexionamos. No flexionamos hasta abajo, ni estiramos sin dolor. Muy importante todo esto tiene que ser sin dolor si nos duele cualquier movimiento se para y se uno se adapta quiere decir que se adapta o lo hace menos tenso o lo hace más despacio vale me pongo un poquito en diagonal venga 10 11 12 13 14 15 este ejercicio ya calienta mucho la rodilla que no llegue a 15 que se queden 10 que se queden 7 pero que no se haga daño como veis de hablar me congestiona un poquito y hay que estamos en movilización ahora viene la tonificación no podemos subir pulsaciones así que tomaros 10 segundos beberos un vasito de agua si queréis de acuerdo y vamos haciendo esto de una manera de una manera lógica como el que dice no si os fatigáis paramos si nos encontramos en un punto donde hay dolor no lleguéis hasta el dolor si eh, os empieza a sonar la rodilla ¿Por qué me suena la rodilla? Bien, bueno, crujidos en la rodilla. Pueden ser por un menisco, porque haga una lengüeta, clac, 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 clac. Un efecto de cavitación. Dentro de la rodilla hay un, una articulación. La articulación tiene líquido, que es la sinovial. La sinovial, si la eh, sometes a un cambio brusco, se produce un efecto de cavitación, porque hay eh, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono en ese líquido que circula por la rodilla. ¿Hace un efecto cavitatorio? Y suena a croc, que es como cuando nos crujimos los, los huesos. Otra cosa que nos puede pasar puede ser irregularidades. Cuando hay irregularidades en la rodilla o pérdidas de cartílago, suenan pequeños ruidos. O también puede ser una tensión de los tendones, que hasta que se calienten, suenen y luego ya empiezan a ser eficientes. Y los rebordes óseos ya no golpea tanto y no genera esa tensión. Así que pueden ser muchas cosas. Mientras no sean dolorosos, todo ok. Si un dolor, un ruido, es doloroso, tenemos que parar y estudiar. Estudiar. Bien, esa rodilla. Venga, nos queda otra tanda de flexión. Ponemos las manos encima de las piernas. Me pongo un poco lateral para que lo veáis. Y ahí vamos trabajando. 3, 4, que te duele mucho al bajar. Baja menos. 5, 6, 7. Importante hacer un poco de presión. 8, 9, 10, 11. Movimiento de vaivén de ballesta. Vale, eso es. Venga, 14 y 15. Una vez que hemos terminado con este ballesteo vamos a hacer unos círculos. Aquel el que pueda, al que tenga un poco de artrosis o le suele la rodilla o le duela, que no haga este gesto. Y es tan sencillo como hacer círculos. Nos dejamos caer hacia adelante y abrimos un poco. Nos dejamos caer hacia adelante y abrimos un poco. Eso es: 5, 6, 7, 8, 9. 10 me río porque os voy a contar ahora una vivécdota: 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué es vivécdota? Pues una vivencia que has tenido y una anécdota. Yo tengo las rodillas lesionadísimas. Tengo cirugía, dos, una a la derecha, dos en la izquierda, los mis meniscos están destrozados y tengo lesiones meteóricas en el cartílago. Entonces, mis rodillas me duelen mucho, tengo crecimiento. Eh, artróxico en las mesetas tibiales porque mis rodillas van hacia adentro choca mucho aquí y se están distorsionando y cada ejercicio de los que estoy haciendo me va a costar hacerlo así que me estoy metiendo en tu pellejo si tú eres, tú eres una persona que sufre rodillas eres una persona como yo y tienes que hacer esto a diario porque porque te va a ayudar muchísimo en cuanto cojas un poquito de fuerza en las piernas vas a notar que subes las escaleras o te vas de cuclillas o haces cualquier movimiento y no te duele nada de acuerdo yo lo pruebo en mis carnes, quiero que tú lo pruebes en tus carnes. Quiero que lo hagas 4 o 6 semanas a rajatabla, diariamente, sin hacerte daño y vas a notar un cambio espectacular. Chicos, una vez que hemos hecho estos círculos hacia afuera, vamos a hacer estos círculos hacia adentro. Si antes hemos hecho hacia afuera, ahora lo que vamos a hacer es de fuera adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Como os digo, si hacéis mucho juego y os duele, este ejercicio no se hace. Pues estáis quietecitos que ahora vamos a empezar con la tonificación. ¿Qué os parece este ejercicio? Yo con la arnica que me he puesto, con la cremita que me he puesto y con la movilidad que le, de, que le he dado, pues bien. Otro ejercicio de movilización que podemos empezar antes de la tonificación es la marcha. Entonces vamos a hacer como 15, 20, 30 pasos de marcha de rodilla delante y de rodilla atrás. Venga, cada uno a su ritmo, ¿de acuerdo? No se trata de ir a toda leche, muy rápido, sino cada uno a su ritmo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 16, 27, 28, 29, 30. El que no tenga equilibrio o que tenga, pues esté pasando por una recuperación, puede poner la mano en la pared. Yo tengo aquí una espaldera, poner la mano en la pared y trabajas una, trabajas otra, o primero trabajas una y luego trabajas la otra. Entonces, vamos a hacer la segunda tanda de rodillas al hombro, ¿de acuerdo? Arrancamos y a mí me gusta siempre pues, llegar a un tope. ¿eh? Entonces, pongo aquí las manos, voy golpeando y así llego a cuenta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Movilidad sanísima, andar en el mismo sitio. ¿eh? Esto, cuando estás, dices, tengo mucho trabajo, no puedo parar, tal, no sé qué. Te levantas dos, tres minutos y te haces una marcha de estas y te viene genial. Arrancamos con talones al glúteo, ¿de acuerdo? Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Talón, subo pierna, talón. Y lo puede ir haciendo a la inversa. Subo pierna, talón. ¿De acuerdo? Para hacerlo un poquito más variadito y más divertido. La movilidad, todos los ejercicios, si se convierten en una movilidad y en algo divertido, va a ser mucho más fácil que tú hagas esto todos los días. Chicos, empezamos con. La tonificación. ¿Te, me he puesto la chuleta aquí, cambiada. Te iba a decir estiramientos. No, los estiramientos se hacen al final. <laughs> Vaya chuletas que me ha puesto. Entonces, vamos a hacer isometría. ¿Qué es la isometría? Hacer fuerza sin movimiento. El músculo está fuerte, ¿vale? Pero no se mueve. Ejercicios concéntricos. Cojo un peso y lo acerco hacia mí. Se concentra. Es concéntrico el movimiento. Excéntrico. Cojo un peso y lo dejo caer. Ahí. Contracción en favor del estiramiento muscular. Esas tres variantes. Si hay alguna que os duele, no se hace. Se hace más despacito. Vamos a empezar de menos a más. Algo que podéis hacer diariamente. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con una isometría para estar tumbados. Vamos a coger otra toalla para explicar todo el proceso. Un par de toallas. ¿Había puesto solo una toalla en qué necesitábamos hoy? Pues vamos a necesitar dos toallitas. Y aquí es donde vamos a hacer el invento. ¿Cuál es el invento? Ponernos un poquito de lastre, ¿de acuerdo? Un lastre. ¿Qué es un lastre? Pues algo que va a hacer que pese y que nos, nos, nos ayude un poquito contra la ley de la gravedad, que pese un poquito más nuestra articulación y de esa manera, pues que nos cueste un poquito más. Entonces, esto lo podéis hacer de mil maneras, podéis ponerlo de mil maneras. Yo os lo voy a mostrar aquí a cámara, como me lo haría yo, de una manera muy rápida, que es poniendo una venda. Podéis utilizar una bufanda, una media, unos panties. Podéis utilizar lo que queráis. Lo suyo es vendar la rodilla que más débil está. Si queréis hacerlo con las dos, pues bienvenido sea. Pero yo me lo estoy poniendo solo en uno. Pues bueno, pues poniendo como que la rodilla derecha es la que más tengo que rehabilitar, porque muchos de vosotros me veis porque tenéis que rehabilitar estructuras. Yo he visto trabajando las dos piernas, ¿vale? Para que lo veáis. Entonces, el primer ejercicio, muy sencillo, vamos a hacer un rodillo. Como veis, podéis hacerlo más grande, no hay ningún tipo de problema. Esto lo ponemos aquí que lo vamos a necesitar ahora. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a poner aquí para que veáis bien la pierna que le he puesto el vendaje. Ahora la pierna, ese medio kilo que hemos puesto aquí, pues haciendo una palanca no es medio kilo, es bastante más y mi pierna va a tener que trabajar un poquito más. Entonces, vamos a hacer una semi-isometría que todo hijo de vecino puede hacer. Entonces consiste en hacer los últimos grados de extensión del cuádriceps. Anécdota, no sé si lo veis aquí, el cuádriceps totalmente roto, con 16 años, pegándole un balón, me rompí el, el, el cuádriceps por, por la mitad, literalmente. Entonces, bueno, vamos a los ejercicios. No te enrollo, Víctor. Venga. Vamos a hacer un ejercicio que se define de la siguiente manera. Pongo la pierna recta, dedos hacia mí, muy importante, ¿por qué no me he puesto calcetines hoy? Porque los dedos juegan un papel fundamental. Dedos hacia mí. Pierna fuerte, contraída y además aplasto, aplasto la toalla. Vuelvo a repetir, dedos hacia mí, pierna fuerte, contraída, aplasto la toalla. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a aguantar 5 o 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. Esto lo vamos a hacer dos series de 10. Yo voy a hacer 10 repeticiones. Vosotros deberíais de hacer. Dos series de 10. Entonces, cuando lleguéis a ese punto, pues bueno, para empezar hoy viene bien. Si luego lo veis otra vez, pues saber que entre dos y tres series de 10 es lo suyo. Porque es que luego vienen otras más que os voy a decir para trabajar. Parte interna, parte externa y otras partes del cuerpo, a la vez que vamos trabajando el cuádriceps, un músculo que gobierna muchísimo la rodilla. Apretamos dedos hacia nosotros, ponemos la pierna fuerte y apretamos, ¿de acuerdo?, la toalla hacia abajo, como si quisiéramos levantarnos, como si quisiéramos hacer este movimiento. 6 7 8 9 10 Relajamos. Dejamos pasar unos segundos, el cuádriceps tiene que empezar a ponerse calentito. Pierna recta hacia nosotros, cuádriceps fuerte y apretamos un poquito hacia abajo para contraer la musculatura isquiotibial. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llevamos tres vamos a por la cuarta podéis poner esto más alto si queréis y estáis más cómodos pero en principio tiene que ser apenas sin movimiento vale muy 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 despacito los últimos grados solo muchas veces tenéis inflamación tenéis sinovitis pie recto dedos hacia mí apretamos y apretamos la, la, las toallas hacia abajo tenéis sinovitis tenéis problemas en la rodilla y este es uno de los primeros ejercicios que podéis hacer la isometría seis siete 8, 9, 10. Relajamos. La isometría es uno de los ejercicios que podéis hacer de, prim de primera vez, ¿vale? Eh, de lo pr primero que podéis hacer. Y además es analgésico. Hacer estos ejercicios hace una serie de condicionamientos en la rodilla para que os duela menos, ¿de acuerdo? Os da estabilidad, aumenta la circulación, es antiinflamatorio, segrega hormonas que hacen que nos duelan las cosas menos. Seguimos. Pie recto, dedos hacia nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, abajo, llevamos 5, llevamos la mitad. El que se canse, pues que las haga más cortitas de 5 segundos en vez de 10 segundos. Otra vez, pierna recta, dedos hacia nosotros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llevamos 6, vamos a hacer 7, ¿de acuerdo? Para que podáis ver las siguientes, porque si no vamos a acabar todos muy cansados, empiezo a cansarme yo ya, así que imagínate el que esté con la rodilla un poco tocada, todo sin dolor, no podéis apretar, ¿de acuerdo?, apretamos levemente, despacito, por debajo del umbral del dolor, si aprietas al 100% y duele, baja un poquito la intensidad, mantén la pierna recta, dedos hacia ti, aprieta un poquito la toalla, y ahí lo tienes, ¿vale?, y con esta terminamos, esta sería la séptima, os podéis ir a 10, os podéis ir a 15, lo suyo, pues hacer dos series, tres series todos los días, si es que si haces esto se te van a poner las rodillas como las columnas romanas, muy duras, muy fuertes, no vas a tener problemas o vas a estabilizar muchísimo tu problema de, eh, de rodilla. Vamos a hacer una variante de todo esto y es tan sencillo como coger una toalla que va a estar debajo, pero ahora vamos a focalizar en las dos rodillas, vamos a hacer la contracción con las rod dos rodillas y vamos a trabajar, aplastar una rodilla, la rodilla en una toalla entre las rodillas y es tan sencillo como ponemos los dos pies rectos, aunque la sana nos acompañe que sería la izquierda y apretamos. Ya estamos haciendo un trabajo de cuádriceps y de aductores, la musculatura que está por dentro de la pierna. Cuatro, cinco, esta sí que demanda, ¿eh? seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos despacito. Como os digo, cada uno a vuestro nivel, despacito. Eh, mmm, utilizando un balón, se puede poner un balón, se puede poner una toalla, se puede poner un cojín, se puede poner lo que queráis debajo, pero tiene que haber un poquito de, de, de elevación debajo de la rodilla y algo que podamos apretar, ¿vale? Eh, muchas veces cuando cogéis algo un poquito más grande, pues es bastante más fácil el apretarlo. Mirad cómo pongo la toalla, la he doblado en su dimensión, y es, la pongo recta, y aprieto un poquito, solo un poquito. Quiero que haya una contracción leve, una activación leve, estamos tonificando, no estamos haciendo. Tonificación, eh, potenciación. Estamos diciendo a la rodilla que tiene que empezar a estar fuerte, ¿de acuerdo? Venga, 7, 8, 9, 10. Este ejercicio demanda, ¿eh? a mí los aductores me están tirando un poquito, se me están calentando bastante. Empiezo a tener tembleques Llevamos 2, vamos a hacer hasta 5, no llego ni hasta 7. Es que el entrenamiento no es eh, como digo yo. Esto tienes que hacerlo sí o sí. No, no, no. Tú tienes que llegar y tienes que ver cómo te encuentras. Entonces, venga, dos más. Piernas rectas, dedos hacia nosotros, apretando bien la masa de los cuádriceps y apretando un poquito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ahí estamos. 10 segunditos. Podéis iros a 15, podéis iros a 20. Vamos con las dos últimas. Piernas rectas, dedos hacia nosotros. Cerramos. Aunque solo lleve medio kilo en la pierna derecha, noto que está tirando bastante más y que me está costando, se está calentando bastante más, así que empezar con poco peso que ya siempre habrá tiempo de ir metiéndole peso día tras día. 8, 9 y 10. Y vamos a ir con la última, ¿vale? Perfecto. Vamos con la última. Venga. 1, 2, 3, apretando, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Perfecto, Joder, Pues eh, eh... acabado cansado, cansado. Sí, sí, es que la isometría es equilibrio, equilibrio motor. ¿eh? Y es muy, muy interesante el enfrentarte a este ejercicio y darte cuenta que, que necesitas esa tonicidad base. Mucha gente, eh, como digo, por ejemplo, juega al fútbol, juega al tenis y es capaz de aguantar. Eh, movimientos explosivos pero en cuanto le sometes a un equilibrio a tener una tonicidad sostenida del tiempo son incapaces y eso es desequilibrio tenemos que tener tanto tonicidad como fuerza para salir explosiva no vamos a trabajar ahora los gemelos nos quitamos nuestro vendaje ¿de acuerdo que esto podría ser como os he dicho pues un kilo de arroz, o dos o tres kilos de arroz, oye, que tienes una pierna medianamente fuerte y te apetece empezar a hacer ejercicios para ver cómo te va, puedes poner dos, tres kilos, cuatro kilos, lo que tú quieras, o te puedes pasar por una gran superficie donde hay lastres, que puedes ir a cogerlos, un lastre, te lo pones en el tobillo de tres, cinco kilos y funciona genial. Veo que no se ha caído el audio, veo aquí gente saludando, os saludo a todos chicos, dejadme comentarios si tenéis dudas, y venga, animaros a hacer un poquito algo conmigo, hacer un poquito hoy algo. Mañana otro poquito y pasado otro poquito. Madre mía, antes de seguir, 14 de febrero, Día de los Enamorados, el cumpleaños de mi madre y el cumpleaños de mi suegra. O sea, Qué día más bello, cómo las quiero las dos. Un besito desde aquí a todas las que cumpláis años hoy en este día tan especial. Si no lo digo, me comen. Venga, vamos a ponernos. Pegados a la pared, con las manos en las paredes, para tener un poco de equilibrio. Y vamos a trabajar la musculatura de los gemelos, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a poner aquí para que lo veáis bien. Entonces, vamos a hacer dos series de 10 repeticiones, pero podéis hacer dos o tres series de 15 o de 20, ¿vale? Conmigo, lo único que vamos a hacer es levantarnos. Voy a ir adaptando ya, para el siguiente ejercicio nos va a hacer falta mi banda elástica, ¿de acuerdo? Y ponerla aquí al medio. Entonces, mirad, nos ponemos los pies a la altura de las caderas, muy importante, pies a la altura de las caderas. No se trabaja gemelo con el pie abierto y no se, geme, no se trabaja gemelo con los pies cerrados. Y es simplemente algo tan sencillo como generar elevación. Subir rápido y descender bajo. ¿Vale? Dos, tres, cuatro, cinco. En el libro de sobra, seis. Siete. 8, 9, 10. La musculatura del gemelo está preparada para soportar dos y tres veces nuestro peso corporal. Es un músculo tremendamente eficiente por la disposición que tiene. Eh, es más, si se contrajese sin tener el freno de, de los mecanorreceptores que dicen para allá, bonito nos romperíamos las piernas, o sea, daríamos un salto de 4 metros, pero nuestra pierna se desminuzaría. La potencia es superior a nuestra capacidad, pero nuestro, nuestro organismo nos limita. Dicho esto, que es un poco así como de ciencia ficción, seguimos. Y ahora lo que vamos a hacer es desafiar un poquito más la musculatura del gemelo, ya que como he dicho que puede dos, tres veces con nuestro peso corporal, porque claro, cuando tú saltas a la patacoja estás levantando eh, tu peso por uno, pero cuando caes también ese peso se multiplica. Vamos a hacerlo primero con una pierna y luego con la otra. Y os voy a contar una vivectota cuando volvamos a esta. Entonces, es tan sencillo como coger esta habilidad, ¿vale? A mí me gusta ponerme cómodo aquí. Ponemos este pie aquí o este pie delante y trabajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Vivectota. A ver si veis la diferencia entre un gemelo y otro. A lo mejor no se ve mucho, pero el izquierdo es infinitamente más pequeño que el derecho, tiene una conformación totalmente distinta. Porque sufrí una lesión muscular de 4 centímetros en la izquierda, de 4 y 4, en el que, bueno, jugando al fútbol me quedé con la pierna de aquella manera, se rompió el músculo solo, tuvo que hacer una cicatriz y por eso perdí mucho tono y mucho volumen. Hemos hecho con la derecha, vamos con la izquierda, que tengo muy, 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 muy poco equilibrio y poca fuerza, por eso me agarro a. Una banda. Esta banda la podéis poner en una puerta. Hacéis un nudo, abrís la puerta, pasáis la banda por encima y ya tenéis vuestra banda anclada. Por favor, en una puerta que no esté que se caiga, porque os vais a soportar vuestro peso, vais a hacer fuerza. Si hacéis fuerza y la puerta se viene con vosotros, una puerta que está así de aquella manera, entonces antes de empezar, testarlo un poquito, que no se va a ningún lado, para que no os hagáis daño. ¿De acuerdo? Vamos con la pierna izquierda, ¿vale? Levantamos, ponemos o bien el pie aquí o bien el pie aquí y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me he venido arriba. Antes he hecho 10, ahora te he hecho 15. Tenemos que seguir trabajando, como hemos dicho, hemos bajado los dos a la vez, los dos gemelos a la vez. 10 veces hemos trabajado 10 veces nuestra pierna derecha y 10 veces nuestra pierna izquierda bien pues ahora lo que deberíamos de hacer es trabajar eh, los tibiales un poco los tibiales que es la musculatura de aquí adelante vamos a necesitar una eh, una, una banda elástica de estas características y si no pues unos panties una eh, pf, algo elástico que tengáis por casa no os puedo decir, pero vamos, estas bandas las consigues en cualquier lado. Nos echamos al suelo y vamos a coger y atarla por debajo. Vamos a pasar la goma por debajo de la puerta, hacemos un nudo grueso y cerramos la puerta. Y así lo tenemos a un nivel donde vamos a poder trabajar perfectamente nuestros tibiales. ¿De acuerdo? Tibiales y peroneos, que es esta musculatura. Eh, es importante tener equilibrio, ya que tiene que corresponder el equilibrio de atrás y el de delante, siempre. Entonces, es tan sencillo como tirar hacia nosotros, levantar el pie de acelerador: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14 y 15. Muy fácil trabajar esta musculatura. Y el que no la tenga fácil, pues que haga un poquito menos. Lo ponemos en el otro pie y trabajamos despacito levantando el pie del acelerador. A ver, se me ha pasado, antes hemos hecho isometría sin movernos, ahora estos movimientos son ya concéntricos, ¿de acuerdo? Son movimientos de fuerza con movimiento concéntrica a favor de origen inserción, ¿de acuerdo? Eso es, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Y vamos con la última tanda del pie derecho. ¿Se podrían hacer los dos a la vez? Sí, se pueden hacer los dos a la vez. Ponéis una buena resistencia y vamos trabajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. ¿Por qué he pasado de 10? Porque haciendo los dos a la vez, la, la banda elástica divide su energía. Entonces me ha resultado muy cómodo. Podéis hacer los dos a la vez. Dos series de 10 o tres series de 10, de 15 o de 20. Recordarlo, ¿vale? Seguimos con más ejercicios. Hemos trabajado gemelo en concéntrico. Eh, tibiales y peroneos en concéntrico. Hemos trabajado el primero, ya ni me acuerdo. A ver, cuádriceps con tibial en isometría sin movernos cuádriceps con aductor sin movernos pues bueno vamos a hacer uno de los ejercicios que más estabilidad le dan a la rodilla que es la sentadilla la sentadilla en isometría qué es la sentadilla en isometría pues básicamente sentarse en la pared os vais a una pared y bajáis máximo 90 grados máximo sería esto yo me encuentro cómodo aquí ya... Pues nada, aquí es donde podría leer ahora comentarios. Me he dejado el portátil un poquito lejos, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estoy empezando a notar calor, que mis piernas están trabajando. Entonces sigo, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya empiezo a notar fatiga. Bien, pues es el momento de parar. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar a lo bestia. Queremos empezar a darle estabilidad a la rodilla. Si aparece dolor en algún momento, no se trata de seguir, se trata de estarnos tranquilos y de hacer cada uno lo que puede. Podemos hacer esa, esa eh, isometría contra la pared o una un poquito más dinámica y más entretenida. En la que también vamos a trabajar un poco tren superior, ¿de acuerdo? Toda la parte superior, que es, si tenemos una goma elástica en casa, la metemos contra la puerta, como hemos comentado, te sientas en el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, empiezo a notar mucha más tensión, mucho más calor. 16, 17, 18, 19, 20, empiezo a tener bastante calor, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Este ejercicio demanda como un 20, un 30% más que el ejercicio de simplemente contra la pared. Recordar que solo puedes bajar un poquito porque te duele. Estás trabajando. Estás trabajando. No te preocupes. A tu ritmo. Que puedes bajar un poquito más el próximo día. Perfecto. Que no. Tranquilo, aquí estás trabajando, estás haciendo una contracción isométrica en la que estás demandando sangre que va por el músculo y esa sangre va por el músculo deja nutriente y ese nutriente hace que haya más tonicidad y más estabilidad en la rodilla, menos dolor. En resumen, luego vas a subir, después de que hagas esto 4 o 6 semanas, vas a subir los ascensores, digo los ascensores, vas a subir las escaleras como los ascensores, pling y vas a ir pom 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 pom. Así que mucho ánimo, esto hay que darle tiempo, esto no lo haces un día y se acabó, aunque en 5, 6, 7 días haciéndolo seguido, se empiezan a notar mejorías. Venga, vamos a seguir, que vamos a mirar un poquito la chuleta, que me lío. Un concéntrico en sentadillas, bueno, perfecto, pues porque, porque tengo aquí la silla, ¿no? Pues la silla está aquí por algo, chicos, vamos a ver. mira concéntrico en silla, en sentadilla. Esto es un freno, quiere decir que es un freno. Eh, quien tenga inestabilidad, sobre todo en una rodilla, la sentadilla le cuesta. Entonces, una sentadilla en concéntrico, vamos a hacer 10, ¿vale? Hasta donde podamos. Como ya hemos hecho una isometría y sabemos que hasta aquí nos va bien, pues hacemos este movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué pongo la silla aquí? Porque si falla algo, en cualquier momento, pues me puedo sentar. O me duele, o pasa cualquier cosa. Entonces es muy interesante. El que tenga realmente problemas de rodilla y no pueda hacerlo tan dinámico, que haga isometría. El que no, que haga esto directamente. Estoy en la silla, pongo las manos encima de las piernas. Uno. Manos atrás. Bajo despacito, ayudándome con los brazos. Dos. Claro, cada uno a su ritmo. Tres. Eso es, busco con los brazos. Cuatro. Muy bien. Cinco. Perfecto. Seis. Y así hay equilibrio. En cualquier momento, la bajada hacerla lenta. Siete. La subida hacerla impulsándonos, queriendo levantarnos, ¿vale? Nada de estar aquí levantándonos. Nos levantamos. Mirando arriba, haciendo fuerza con todo el cuerpo. Venga, vamos a por las dos últimas. Nueve. Y el que pueda hacerlo así, pues también es buena. 10. Gente que tenga ya un poquito de edad, que tenga la rodilla, que tenga que cuidarla, que no pueda hacer un movimiento tan sumamente balístico. vale eh, Más cositas, más cositas. Eh, vamos a hacer ahora mismo eh, asistida, ¿vale? Con una silla, con una banda elástica que tiene que estar en el marco superior de la puerta en la que la hayas enlazado, que no sea ni la banda elástica. Ni la puerta, porque si no se os viene encima. A mí una vez se me rompió una de estas, me pegó en la cara. Tendréis que haber el visto el ojo, qué morado quedó. Mirad, asistida, ¿vale? Esto aguanta peso, te quita peso. Si no buscas, porque llega un momento en que no vas a encontrar, puedes encoger y. Uno, tiras de los brazos, ¿vale? Dos, y diréis, es que así no trabaja nada. Pero es que hay gente que tiene que trabajar así, que los inicios, después de una rehabilitación, o después de un problema, o de no hacer nada, a hacer algo, esto es una maravilla, hacerlo asistido. Venga, cuatro, cinco, seis, eso es, siete, ocho, nueve, 10. Trabajas hombro, trabajas bíceps, este ejercicio es una maravilla. Y le quitas muchísimo peso a la pierna, ¿por qué? Porque tiene que ir poquito a poco, porque tiene una lesión de menisco, porque tiene una artrosis, porque tienes una condromalacia que son súper dolorosas. ¿Vale? Entonces, lo dicho, vamos a hacer ahora un poco de trabajo en suelo, con la, con la banda elástica que os he puesto aquí abajo. ¿Mm? Dejadme comentarios, dejadme cositas, pero por favor, no puedo evaluar cada caso. ¿Eh? Pensar en que vamos a hacer luego una consulta de todo lo que queráis. Nos vamos a poner la banda elástica en el talón y vamos a trabajar isquiotibiales. Os pido disculpas si se me sube el isquiotibial y tengo que parar la mitad del ejercicio, porque, como os digo, practico fútbol y la cosa a veces se pone fea cuando trabajo isquiotibial. Es muy importante intentar dejar el pie como lo veis: si lo dejáis aquí por el medio, entre medias de las dos bandas se sale de sacarlo un poquito por la izquierda y venga trabajáis aquí por la derecha disculparme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 todo esto se puede hacer con una puerta recordar yo tengo el, la, la, la espaldera pero vosotros podéis trabajar en puertas tranquilamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vamos a trabajar otra serie con la izquierda y otra serie con la derecha. La derecha se me empieza a calambrar, porque ayer el otro día jugaba al fútbol y, como os digo, pues no recupero bien, no recupero bien y se me acalambra, se me acalambra. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Acalambrar es que se suba la bola, que el músculo se ponga duro, directamente, aquí, en vivo, en directo. No sé si alguna vez habéis visto a Rafael Nadal en un directo jugando al tenis. La gente que juega al tenis juega 5 horas al tenis. Se le empezó a subir la bola, como el que dice, se le acalambró la parte del isquiotibial y el tío se tiraba al suelo llorando. Es una imagen desgarradora porque es mucho dolor lo que se siente cuando pasa eso. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ruidos en mis articulaciones, varios. Este menisco lo tengo operado desde los 18 años. Está ya, el, 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 el menisco está pa', pa chope, que se dice, para hacer para untarlo en pan y comértelo. Entonces, ese menisco se desplaza hacia adelante y hacia atrás, ha perdido su grosor y hace de lengüeta. Clic, 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 clic. Cuando le meto tensión con el isquio tibial hace una lengüita clic, 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 ¿eso se me va a quitar? No, nunca se me va a quitar. ¿Duele? No. Eh, ¿Es malo? Bueno, me, los dioses sería por un menisco nuevo, pero eso todavía no existe. Así que eh, tener, estaros tranquilos cuando os la rodilla, pero identificar el por qué, hablarlo con vuestro médico, ponerme en el comentario, eh, estudiarlo, mirarlo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, los mejores ruidos son los que hacen un poquito de ruido y luego se quitan. Que no haya dolor. Hemos hecho isquiotibial. Concéntrico, con banda elástica. Vamos a coger nuestra silla y la vamos a poner pegada a la puerta. Así. Y decirle a la gente, oye, no abréis la puerta ahora, que la liamos. Vamos a coger nuestra banda elástica y la vamos a poner por dentro de uno de nuestros pies. ¿Vale? Entonces, esto tiene que estar así, como veis. Un trozo por fuera y otro por dentro. Lo vuelvo a enseñar porque esto a veces pues no se, no se coge a la primera, ¿vale? Cogéis vuestra cinta y lo metéis como si fuera un calcetín. Y tiene que quedar un trozo por fuera y por fuera. Y aquí ya trabajáis cuádriceps: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta también podéis atarla a una pata de una mesa, a la pata de una silla. Podéis hacerlo de muchas maneras, ¿de acuerdo? Pero estamos trabajando el cuádriceps con mucha calidad de contracción de ida y venida, con una resistencia que según cómo acortemos la, la cinta, pues nos puede dar más, más resistencia, menos resistencia. Es un ejercicio muy bueno, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer otra serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, lo hacemos con el otro pie, no lo vais a ver también, pero para que veáis por aquí, cojo la cinta y la meto como si fuera un calcetín. ¿Veis cómo queda? Que no se ve por el otro lado, que tiene que quedar por la parte externa. ¿Por qué? Porque si la ponéis así, mirad lo que pasa. ¡Pum! Se va la cincha. Mirad lo que ocurre. Si lo ponéis aquí en el pie, se va. De esa manera que os estoy diciendo, ¿vale? Que es coger y meterla por un lado. Se hace un tope en el tobillo y es un truqui, pues que va genial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ideal para oficinas, gente que dice: No, yo es que no tengo tiempo de ir al gimnasio, yo es que no tengo. Mira, mmm, vamos a ver. No quieres hacer sentadillas, no haga sentadillas, sube y baja escaleras. ¿No quieres hacer eh, tumbarte en el suelo? Te pones esto, lo atas en, en la mesa del compañero y le dices: Oye, voy a hacer unas series. Y lo haces sin que nadie te vea. Así que no hay excusa para tener las rodillas sanas. No hay excusa. Vamos con la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dos series de 10. Puedes hacer dos, tres series de 15, de 20, si quieres pero cada uno con su nivel estamos empezando así que me parece que dos series de 10 está estupendo dejamos soltar hoy la venda elástica sin matarnos colocamos la silla y ahora vamos a hacer por último los últimos ejercicios que vamos a hacer son excéntricos vuelvo a decir cogemos el pollo pollo quieres venir con nosotros eso es un sí cogemos el pollo y esto es concéntrico nos acercamos el pollo dejamos caer el pollo el músculo trabaja en favor del estiramiento, eso es excéntrico. Con estos ejercicios se quitan o se tratan eh, todas las tendinitis, tendinitis rotulianas, eh, tendinitis de los isquiotibiales, eh, tendinitis que suelen estar en la rodilla, no bursitis, es totalmente distinto, aunque también se tratan, pero están diseñadas sobre todo para las tendinopatías, problemas en los tendones, ¿vale? Así que, a ver, pollo, ¿te quedas por aquí? Sí. Nuestra. Asistencia de goma nos va a hacer que el movimiento sea más fácil. El que pueda hacerlo sin asistencia, bienvenido sea. Y ahora ya vamos a concentrar todo nuestro peso en una de las piernas. En este caso yo voy a poner que la pierna derecha es la mala. Y tenemos que conseguir lo siguiente. Con la silla detrás, solo vamos a trabajar el movimiento de caída. Levantamos un poco la pierna, cogemos un poco de equilibrio. Uno, nos levantamos con los brazos. Y si tuviésemos tendinitis en la rodilla derecha, nos levantaríamos echándonos hacia la izquierda, hacia la pierna buena. Volvemos a levantar. Dos, muy despacito. No me vale esto. ¿Vale? Entonces, venga. Tres. Venga. Cuatro. Vamos a por ello. 5. Este ejercicio demanda mucho. Os lo estoy enseñando como se debería hacer. Ahora lo hacemos asistido. Nos concentramos. Tensión. Vamos a por la sexta. y me he ido ahí. 6. Si hay desequilibrio, ponernos un calzado o equilibraos un poquito más. ¿Vale? Va. 7. Función de que os vayáis quedando sin fuerza, vais a caer más rápido. Intentar resistir el movimiento. 8. Estoy pachope yo también. <laughs> la rodilla, madre mía. Qué bien me está viendo esto. Nueve. Y vamos a por la décima. Excentro, movimiento excéntrico del cuádriceps. ¿De acuerdo? Para tendinitis localizadas en la rodilla. Y diez. Vamos a hacer otra serie asistida. Mucho más fácil. Vamos a desgravitar con los brazos y con las bandas elásticas. Espero que os esté gustando. Este pedazo de tutorial rutina que podéis hacer diariamente, ¿de acuerdo? Todo esto, ¿se puede hacer solo con una rodilla para ponerla sana? Sí, ¿se debería hacer con las dos? También, si tenéis tiempo, ¿vale? Entonces os he mostrado ejercicios, la mitad, más de la mitad de los ejercicios se pueden hacer los dos a la vez, las dos rodillas a la vez, ¿vale? Aquí podrías hacer excéntrico las dos a la vez. Coges resistencia y bajas muy despacito, muy despacito, muy despacito y solo te apoyas lo necesario porque si te enganchas aquí justamente pues trabaja la goma elástica por ti entonces solo te apoyas lo necesario vas bajando despacito eso es dos para levantarte y te ayudas porque quiere, no quieres trabajar en concéntrico porque tienes una tendinitis vale venga vamos a por la tres despacito 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 tres vamos a por la cuatro nos dejamos caer, nos dejamos caer, nos dejamos caer, nos dejamos caer. Cinco. Eso es. Venga, vamos a hacerlo solo con una pierna. Seis. He notado un poco de dolor. No puedo hacerlo asistido con este ángulo. Debería de echarme un poquito más para atrás y hacerlo de otra manera. Me ha dolido al final y no tiene que doler al final. ¿Vale? Voy a probar otra vez. Me sigue doliendo. Voy a hacerlo con las dos piernas para que veáis que mi rodilla cuando se empieza a dar movimiento de calidad lo rechaza. ¿Por qué? Porque estoy pasando por una franja seguramente que haya eh, pues el cartílago esté muy mal, ¿vale? Entonces sigo haciéndola con las dos piernas. Venga. 6. 7. 8. 9 y 10. Vale. Por último, ejercicio excéntrico de isquiotibial. Se pueden hacer de muchísimas maneras. Con la banda elástica, lo que vamos a hacer es rodear nuestro talón. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es dar un paso atrás, coger mucha tensión meter un poco de flexión de acuerdo y dejar caer y poner recto 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 vuelvo a repetir damos un paso atrás metemos tensión metemos un poco de flexión y aguantando la tensión recto 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 dos damos un paso atrás cogemos tensión nos apoyamos en la pared flexionamos un poquito y de aquí. Recto, 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 vamos 3 Volvemos a dar un paso hacia atrás. Flexionamos. Adelantamos el pie izquierdo. Y. despacito, 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 despacito. Vamos hasta el otro. Flexionamos, vamos 5. Despacito, 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 despacito. Para todas las tendinitis semimembranos, semitendinoso. Todos los isquiotibiales, ¿de acuerdo? Vamos a por la sexta. Paso, paso. Flexión. Adelantamos. Pie que no va a trabajar. Aguantamos ahí. Y recto, 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 recto. Vamos a por la séptima. Eso es. Recto, 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 despacito, 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 despacito. Vamos a por la ocho. Eso es, excéntrico, despacito, 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 despacito. Lo que hace el isquiotibial es soportar el estiramiento mientras hace contracción. 9. Eso es, eso es, eso es, eso es. Y vamos a por la 10, chicos. Apoyado a la parecita, yo tengo la espaldera, ¿vale? Vosotros en la pared, con vuestra goma pegada en la puerta. Perfecto. Y con eso hemos terminado la tonicidad. Nos queda el estiramiento. Vamos a empezar a estirar rápidamente. Voy a hacer una secuencia solo de la pierna derecha para no eternizarnos. Vosotros podréis estirar las dos. Cada estiramiento va a ser 20 segundos. Vamos a empezar con la pierna derecha. Para hacer un estiramiento de la musculatura tibial y peronea, cruzamos, posición en 4, flexionada, eh, perdona, con eh, la silla y lo que vamos a hacer es con esta pierna empujar hacia abajo y con esta llevarnos el dorso del pie para vernos la planta del pie. Y tenemos que jugar ahí hasta que notemos tensión en toda esta zona. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Por qué 20? Porque menos de 20 no tenéis que estirar. 30, 40, 50 segundos. Pero menos de 20 lo que vais a conseguir es que vuestro cuerpo no se relaje. ¿De acuerdo? No haga el efecto de estiramiento, lo muestro con la otra. Hacer dos ciclos de cada estiramiento. Con esta mano regulamos intensidad y con esta, agarrando nuestro pie, nos intentamos mirar la planta del pie y regulamos hasta que notemos tensión en toda esta zona de aquí delante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18. 19, 20. Estiramiento tibiales y peroneos. Estiramiento de gemelo. Súper sencillo. Nos apoyamos contra la pared. Pierna que vamos a estirar a la derecha totalmente recta. Nos dejamos inclinar hacia adelante generando un estiramiento del gemelo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy importante, tobillo no se separa, talón no se separa del suelo y pierna eh, totalmente estirada, de acuerdo. Eso es el gemelo. Tenemos que diferenciar con el sóleo. Vamos a hacer el estiramiento de nuevo del gemelo. Pierna que vamos a estirar atrás, el talón no se mueve, no hacemos un movimiento de rotación externa o rotación interna de cadera, se queda totalmente neutro y paralelo al otro pie. Apoyamos, nos vamos hacia adelante y regulamos intensidad echándonos más hacia adelante o más hacia atrás. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hemos estirado las dos bolitas que tiene el gemelo, la potencia, digamos, la velocidad que nos da el gemelo. Vamos a estirar ahora sóleo, ¿de acuerdo? El sóleo te apiza por debajo, sale del calcáneo y se va hasta la cabeza del peroné, la tibia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a poner contra la pared. El pie que vamos a estirar un pasito corto. Antes dábamos un paso muy largo. Un pasito corto. Nos vamos a sentar sobre nuestro talón y nos vamos a inclinar hacia adelante. Estiramiento de sólido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recuperamos, relajamos. No menos de 20 segundos y vamos a por la segunda tanda del sólio derecho, pensando que nuestra rodilla derecha es la mala, aunque deberíamos estirar las dos piernas, ¿de acuerdo? Manos en la pared, pasito corto atrás, nos sentamos sobre nuestro talón, regulando. Recordad, no estirar al 100%, estirar despacito. 3, 4, nos echamos hacia adelante: 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Se puede notar también un poco de estiramiento a nivel glúteo, a nivel de la cadera, pero tenemos que intentar focalizar el estiramiento debajo del gemelo en el soleo. Venga, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. También se puede estirar estos ejercicios contra la pared, pisando la pared y haciendo un estiramiento o dejándonos caer en un escalón. Primero uno, primero otro o los dos a la vez, ¿de acuerdo? Seguimos estirando. Hemos estirado parte de delante, hemos estirado parte de atrás. Y ahora lo que vamos a estirar es tensor de la fascia lata. Nos vamos a ayudar de nuestra magnífica goma o de la pared. Para eso, este movimiento lo voy a enseñar primero con esto y luego con una silla. Y es tan sencillo como pasar la pierna hacia el otro lado dejándonos caer en esa dirección. ¿Vale? Nos ayudamos de la goma elástica y hacemos un equilibrio. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os lo muestro en este sentido para que lo veáis, ¿vale? Pasamos la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas serían los 10 segundos que me faltaban de la otra pierna, pero me he querido dar la vuelta para que lo veáis. ¿Cómo podéis hacerlo sin una pierna y sin nada? Simplemente... Así, ¿de acuerdo? Con menos angulación, o directamente cogéis una silla, a ver lo que podemos ver en este ejercicio. Pasamos la pierna por detrás de la otra, totalmente recta, y nos dejamos caer en esa dirección. Espero que se esté apreciando así, si sí se aprecia bien. Estoy mirando ahí en la cámara, a lo lejos, y se ve bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Por qué es importante el tensor de la lata? Porque salta articulación y condiciona a la rodilla. Y también el glúteo, hay una porción del glúteo mayor que se mete también por ahí. Entonces, ayuda a estirar todo lo que tiene que ver con la rodilla, ayuda a la rodilla. Vamos a estirar aductores. Estiramiento de los dos aductores a la vez abrimos piernas hasta que notemos sensación de apertura y una vez que estamos ahí nos dejamos caer un poquito hacia adelante para estirar un poco parte posterior y parte de aductor vale el que pueda puede ir a tocar suelo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 estiramiento de los dos a la vez o simplemente 1, 1, 2 estamos estirando de derecho 3 4 5 6 si movéis el cuerpo pues más estiramiento de acuerdo 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 estiramiento de las dos piernas a la vez o estiramiento seccionado primero a la izquierda y luego de la derecha hemos estirado adelante hemos estirado atrás hemos estirado dentro hemos estirado fuera no parece un baile. <laughs> y ahora nos toca estiramiento de isquiotibial y de cuádriceps. Hay gente, tenemos un vídeo en el que estiramos solo el isquio y el cuádriceps. Cuádriceps e isquio. Y ponemos solución para el dolor de rodilla. Pues hay muchísima gente que le va muy bien porque no sabe ni estirar el cuádriceps ni el isquio. Y gobierna muchísimo. Tú cuando tienes dolor de rodilla, te haces un estiramiento de cuádriceps y si te empieza a dejar de doler, macho, te duele porque quieres. Porque un estiramiento de cuádriceps lo hace cualquiera. Os muestro una manera muy sencilla. Nos agarramos a nuestra banda elástica o nos apoyamos contra la pared y cogemos el pie, lo llevamos hacia atrás. Muy importante, la rodilla no puede estar separada ni muy metida. Tiene que estar a la altura de la cadera. Y tenemos que formar un, eh, una línea entre nuestro hombro, la cadera y la rodilla para estirar el cuádriceps. Venga, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como veis, yo no llego hasta mi glúteo porque tengo la rodilla operada dos veces. No quiere ir más. No, el, el tejido no me deja, ¿de acuerdo? Os trabajo mucho, quizás me deje un poco más, pero ya es que me empieza casi a doler. Entonces, cada uno por debajo de su dolor. Una manera de estirar el cuádriceps. Otra manera de estirar el cuádriceps con un truquito que es para estirar el músculo que salta articulación. Una de las cabezas del cuádriceps, ¿de acuerdo? Entonces, se supone que hay que hacer este estiramiento totalmente recto, pero si tú te inclinas un poquito ahí, vas a conseguir estirar más arriba. Entonces, hay veces que tenemos más tensión más en la mitad o más arriba y podemos secuenciar, podemos estructurar un poquito más el, el estiramiento hacia donde la, nuestras fibras nos dan más problemas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tremendamente interesante hacerlo en el suelo. Te tumbas en el suelo, te coges el tobillo y así pues bueno, no tienes que estar haciendo equilibrios con la otra pierna. Ya que estoy de pie, pues os lo muestro de pie. Vamos a hacer isquiotibial. Es muy importante el isquiotibial, pues con una silla o directamente, como os voy a mostrar, sin una silla las dos piernas a la vez. Comienzo con este estiramiento. Vamos a estirar la pierna derecha. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar el talón, muy importante, y luego no se trata de tener la pierna totalmente estirada, porque eso puede hacer que haya, eh, cuando le demos tensión en el poplíteo externo, bueno, básicamente en una rama nerviosa que hay por aquí, haya quemazón y haya molestia. Entonces sentiros cómodos de poder flexionar un poco si queréis, ¿vale? Lo que quiero ahora es que no bajéis de espalda, sino que la pel haga una anteversión, retroversión, le demos tensión y veáis que cuando os vais a, retro, a anteversión estamos haciendo el estiramiento del isquiotibial. Entonces estamos metiéndole mucha energía, estoy bajando de cadera, no de espalda, mi espalda está recta. ¿vale? Entonces ese sería el punto, yo me quedaría aquí relajado. Muy importante, los dedos hacia mí, si dejamos los dedos hacia abajo le quitamos tensión al gemelo y efectivamente pues hay menos estiramiento. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, acordaros de una anteversión pélvica, 16, 17, 18, 19, 20, estirar así da mucha calidad al estiramiento del isquiotibial, un estiramiento que se puede hacer de isquiotibial para quitarte los dos isquiotibiales de, de, de golpe, es literalmente piernas a la altura de los hombros y las caderas, nos relajamos, hacemos una anteversión pélvica aquí y dejamos caer hacia abajo hasta donde lleguemos. ¿De acuerdo? Si aquí ya hay tensión, pues ahí hay tensión. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 lo veis en los cuatro planos. Si quitamos la anteversión, la anteversión pélvica, básicamente podéis llegar mucho más abajo, pero no tiene ningún sentido llegar mucho más abajo, porque estamos estirando el isquiotibial, estáis falseando el estiramiento. Entonces no se trata de, no, yo es que me toco los pies y mira, me puedo poner así con las piernas rectas. No, en el momento que metes la anteversión pélvica bloqueas el isquiotibial y no te deja bajar más. Entonces estiramiento de calidad, de acuerdo. Por último, que yo creo que tenemos glúteo y soas. Perfecto. Vamos a utilizar pues una sillita, ¿de acuerdo? Para estirar, perdona, vamos a estirar el suelo. Vamos a utilizar el suelo, no una sillita, no os liéis. Entonces, para estiramiento de glúteo, pues un estiramiento que se hace muchísimo en fútbol, que es me pongo en el suelo, vamos a estirar nuestra pierna, nuestro glúteo izquierdo, va a pasar nuestra pierna izquierda sobre nuestra pierna derecha. Vamos a abrazar nuestra rodilla y vamos a mirar hacia el otro lado. ¿vale? Ahí estamos estirando las fibras más oblicuas, te diría, del glúteo. ¿De acuerdo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Por qué estiramos el glúteo? ¿Que no salta articulación? Bueno, no salta articulación porque tú lo digas, porque al final, si el glúteo se coge a lo que es el tensor de la fascia lata y todo es un tejido continuo y da tensión, va a hacer que la rodilla vaya mal. Entonces, no es que el glúteo salte articulación, pero por continuidad salta la articulación y hay que quitar la tensión al glúteo para estar bien de rodilla. Créeme, si no, pues bueno, pues hay muchos desbarajustes de rodilla que tienen que ver efectivamente con el glúteo y con el piramidal. Y hablando de glúteo y piramidal, un estiramiento que viene bien para trabajar los dos, nos cogemos, pasamos el tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha, agarramos y ya estamos metiendo un componente de glúteo y de piramidal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Madre mía, me está pasando por la cabeza cómo hemos empezado el directo, que no se oía y yo aquí dando voces y diciendo, por Dios, empezaremos o no empezaremos. Último estiramiento que he diseñado para esta pedazo de rutina para las rodillas. ¿Mm? Pedazo de rutina, chicos, es que si hacéis esto, creerme que vais a mejorar una barbaridad. El estiramiento del caballero, el estiramiento del psoas. Vamos a estirar. Primero el psoas izquierdo y luego el derecho, para que lo veáis. Pero de la pierna mala hay que estirarlo sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, en una posición del caballero lo que vamos a hacer es apoyar la rodilla, 90 grados, 90 grados, y vamos a ir echándonos hacia adelante hasta que obtengamos un estiramiento en la parte interna de la ingle izquierda. ¿Vale? Ahí relajaditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y aquí diréis: Víctor, ahí no me la cuelas, el psoas no salta articulación, no llega a la rodilla. Bueno, tú tenés un problema de psoas que hace que tengas un problema lumbar, que hace que haya un problema de cadera, que hace que hay un problema de rodilla. Entonces, creedme que tenéis que estirarlo, sí o sí. Si solo quieres estirar músculos de la rodilla y no tienes, tienes mucha prisa. Cuádriceps, isquio y gemelo. Pero tienes que estirar todo lo demás. Estiramos ahora la otra para que lo veáis desde el otro lado. ¿De acuerdo? Nos ponemos cómodos, es simplemente pues estirar la otra pierna para que la veáis. Eh, ecualizando, nos vamos hacia adelante. 3, 4, 5. Tengo peor la derecha. 6, 7. Si llegáis a la puerta, pues a la puerta. 8, 9, 10, 11. Me está molestando un poquito, toca aflojar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Por qué hago este estiramiento? Porque para mí es el más cómodo. Porque a mí este estiramiento de quedarse en equilibrio me hace estar incómodo con la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces mucho mejor en el suelo. Vas a poder hacer un estiramiento de calidad y muy confortable de la musculatura del psoas. Chicos, hasta aquí el... esta rutina tan exquisita que os he querido hacer con mucho cariño y mucho amor. Poco más, chicos. ¿Queréis una consulta conmigo online? ¿Os atrevéis a hablar media horita conmigo? Pues también te dejo un enlace en la, en la descripción, lo tenéis en la web y lo tenéis en el propio, en todos los vídeos. Una consulta online conmigo. ¿Para qué? Para hablar de lo que os pasa, para que os pueda recomendar y asesorar. Hasta aquí hemos llegado hoy. Pollo, ¿dónde estás? Vamos a despedirnos y no te digo más. Hasta la curación y más allá.